Pues un gusto saludarles desde la ciudad de Tampico, esta tarde de viernes, ya fin de semana, y pues seguimos con las noticias lamentables. Otro accidente, ya van varios accidentes que se registran, sobre todo de vialidad en los últimos días. Ahora en esta ocasión, un taxi se impacta contra un poste, hay 4 personas lesionadas, en este momento están siendo atendidas por personal de Cruz Roja y van a ser conducidas a bordo de ambulancias a distintos hospitales de la localidad. Le informo, estamos ubicados sobre la avenida Hidalgo, en dirección norte a sur, casi llegando al centro de la ciudad, aquí a unos metros del entronque con la calle José de Escandón. Y bueno, de acuerdo al reporte que nos da el personal vial, este taxi, esta unidad del Servicio Público de Transporte, un vehículo Nissan March color azul, habilitado dentro de la ruta, taxi pero habilitado dentro de la ruta, se le pincha el neumático delantero del lado derecho. Aquí vemos la llanta. El chofer refiere que truena el neumático, pierde el control y termina proyectándose contra el poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tiene usted el fuerte impacto. Vamos a verlo de frente para que usted aprecie el encontronazo contra el poste. El vehículo queda severamente dañado. Amén de la pincha dura, pues se considera que trae velocidad el vehículo. A bordo de esta ambulancia van 2 personas lesionadas, un varón y una joven. Y en la otra ambulancia van otras 2 personas, 2 mujeres, una señora de la tercera edad y otra joven, que son todos ellos pasajeros de esta unidad de Servicio Público de Transporte. Que como le indicamos, pues bueno, debido a la pinchadura del neumático, termina proyectándose contra la base de este poste de concreto, poste de la Comisión Federal de Electricidad, que para variar, pues ya se ve bastante dañado. Ve usted cómo está reventado, ya se le ven las varillas a este poste de la CFE. Ahí el llamado para que acudan también a la brevedad, no vaya a registrarse un percance posterior. Vemos en la imagen a los elementos de tránsito tomando conocimiento de los hechos. La ambulancia, pues, con la premura del caso, entró en contrarruta, ya se está retirando rumbo a un hospital. En este momento la circulación por la avenida Hidalgo, por ese tramo de la avenida Hidalgo, semilenta. Recordar, es la vialidad más transitada de nuestra ciudad y puerto aquí en Tampico, Tamaulipas.